Soy millennial. Somos creativas, vivas, divertidas. ¿Simpática? ¿Es ser valiente? Pues que es, todo el tiempo estoy sonriendo, eso es lo que me define. Que me gusta verme en el tiempo. Para mí el ser millennial es ser una persona libre, audaz y capaz de ti mismo. Sin límites, en libertad. Para hablar de lo que te gusta, disgusta, te enoja, preocupa e interesa. Solo para jóvenes. Zona Millennials. Con Alondra Aguilar. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Zona Millennials. Bueno, digamos que estoy muy contenta con la invitada del día de hoy, pero un poco triste por esta noticia que ha estado sonando durante toda esta semana, que son los constantes casos de feminicidios, y no solo en Chiapas, sino en todo México. Oye, Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes, Alo, gracias. Muy bien, gracias por tu invitación. De nada. Oye, Gaby, bueno, es un tema preocupante, triste, que nos llega... y que todos deberíamos de sentirnos preocupados y preocupadas por este tema, no solo por sentirnos como aludidas directamente, sino porque esto detona una inseguridad en términos generales, ¿no? Ni siquiera directamente como con cosas del gobierno o con cuestiones como si me cae bien el actual presidente o quien está en algún cargo político, sino más bien ¿con qué tipo de cultura están creciendo los jóvenes o están los adultos de hoy en día, no? Así es. Lamentablemente la situación va en aumento y es algo que aunque creamos o no, nos pega y nos toca a todas y todos. Es una cuestión de cultura machista, cultura misógina que estamos viviendo y que cada vez se va haciendo grande y que pues le pega a todas. Porque el machismo no solo le pega a las mujeres, les pega a hombres también. Por eso surgen estas corrientes de nuevas masculinidades, estas corrientes de que el feminismo también ayuda a hombres por el tema de que el mismo machismo les prohíbe desde que están pequeños llorar, expresar sentimientos. Entonces eso va formando hombres agresores y potenciales feminicidas, ¿no? Entonces estamos hablando ya de lo que son las causas estructurales de la violencia de género, que en su máxima expresión y en la peor expresión culmina en un feminicidio o femicidio. Oye, Gaby, estás en un puesto que tiene que ver con el género y yo sé que además tú trabajas derechos humanos, protección de los derechos de las mujeres y todo esto. Cuéntanos un poco de tu puesto como para estar contextualizados, ¿dónde te podemos encontrar? Claro que sí. Bueno, yo soy jefa de Departamento de Asistencia y Orientación en Violencia de Género de la Secretaría de Igualdad de Género del Estado. Mi encomienda es más que nada brindar asesoría a municipios, a dependencias, pero sobre todo a municipios, a las titulares de las instancias municipales de la mujer. Quienes, los municipios que ya tengan las instancias, pues es guiarlas, asesorarlas en el procedimiento de cómo crear sus demás mecanismos de género, que desde la Secretaría de Igualdad manejamos 4, que son las instancias municipales de la mujer, las comisiones de género, los módulos de atención inmediata y los consejos municipales. Entonces, quienes ya tengan las instancias municipales, que son el eje rector de los demás, las vamos asesorando para que pueda cada municipio, en específico los que cuentan con alerta de género, pero también se han sumado otros para crear sus instancias y generar estrategias y mecanismos de atención a mujeres víctimas de violencia dentro de sus municipios. Básicamente de eso me encargo. Sí me ha tocado atender a mujeres víctimas de violencia. No es mi encomienda directa, pero sí me toca a veces dar atención a mujeres que viven en violencia. Oye, Gaby, ahora que está tan sonado y que está súper reciente el caso de un feminicidio de una jovencita de 19 años, y todavía a mí me da mucha indignación que todavía leemos en comentarios cosas como ¿por qué se llama feminicidio si es una muerte más? Uh-huh. ¿Por qué se tienen que catalogar de forma diferente? ¿Por qué, Gaby? ¿Y a qué le llamamos feminicidios o femicidios? Uh-huh. Bueno, básicamente se trata del asesinato de una mujer por cuestiones de género. De acuerdo al 164 bis del Código Penal del Estado de Chiapas, viene un catálogo de las características que debe tener el delito
para que se tipifique como feminicidio, que es que haya una relación de consanguinidad o parentesco con la víctima, que la víctima sea exhibida en lugares públicos, con el cuerpo descubierto, que tenga señas de tortura, tortura sexual, que haya sufrido amenazas previas, sean o no sean denunciadas, y una serie de características para determinar. ¿Por qué? Porque efectivamente no todas las muertes de las mujeres pueden ser clasificadas como tal. Si estamos hablando de una mujer que va caminando por la calle y es víctima de un asalto y en el asalto le disparan y muere, eso no puede ser un feminicidio porque fue una consecuencia de un hecho delictivo de otra índole. Pero cuando ya hay una cuestión directa por razones de género, por el simple hecho de ser mujer, porque sea una expareja, por violencia familiar o demás, y reúne estas características, se tipifica entonces como feminicidio. Lamentablemente, muchos de estos hechos, al momento de no contar con los suficientes elementos o las suficientes pruebas que se puedan realizar en las investigaciones, hay una delgada línea o tratan de hacer una delgada línea entre que fue un feminicidio o un asesinato a una mujer, a un suicidio, ¿no? Por cuestiones de, por ejemplo, hay chicas que aparecen colgadas, claro, que si bien, o sea, en la escena del crimen las encuentran en una posición porque las acomodan, no deja de ser un feminicidio. Lamentablemente, pues por la misma cultura machista que tenemos, no, todavía nuestras autoridades no están tan sensibilizadas en el tema y no aplica bien el protocolo que tiene la fiscalía para investigar los homicidios violentos de mujeres como feminicidios. Oye, Gaby, hace un tiempo, yo creo que hace como un mes más o menos, tú habrás escuchado el caso tan sonado de una antropóloga mexicana que vivía en el norte del país, uh-huh, Raquel, si no mal me equivoco, y en este caso era una mujer estudiada, era una mujer que conocía sobre los derechos de las mujeres, que conocía y tenía estudios de género, digamos, que tenía todas estas características en las que pensamos no te puede pasar a ti. Pero quiero que nos digas, Gaby, desde la profesión y desde el punto en el que te encuentras, ¿cuáles son las primeras señales que vamos a ver? Porque no se refiere directamente que todos los feminicidas, digamos, entonces llegan y directamente te agreden o te violentan o te gritan o... No son estas siempre directamente las señales, ¿no? Claro. Mira, el feminicidio es la máxima expresión de violencia que hay. Si lo manejamos por escalas, conoces el violentómetro, hemos visto, ¿no? Claro. Está como que el amarillo, el naranja y el rojo. Y pues siempre la violencia va a iniciar con gritos, con insultos, con burlas, con prohibiciones. El hecho de que una chica sea estudiada, que tenga una profesión y tenga conocimiento en temas de género, no nos exime de vivir violencia. ¿Por qué? Porque lamentablemente la educación que hemos recibido desde casa, las frases tan normales que hemos, como que tu papá manda aquí, él es el hombre de la casa, obedece a tu hermano, es la cultura con la que nos van criando y que nosotros vamos normalizando e interiorizando. Entonces, cuando llegamos a una relación violenta, no lo vemos como tal, porque decimos, bueno, eso es lo normal, eso es lo que conocemos y no vemos más allá. Sin embargo, pues te repito, las expresiones de violencia empiezan con eso, con gritos, con insultos, y por más conocimiento en género que tengamos, creo que la mayoría de nosotras hemos vivido en relaciones violentas, lo hemos pasado en algún momento y nos ha costado salir. Te repito, por lo mismo, por la cultura que tenemos de normalizarlo y tener que aguantarlo. Hay algo que se llama el círculo de la violencia y que generalmente es lo que muchas pasamos, ¿no? El círculo de la violencia inicia con las amenazas o con los insultos, con los gritos, llega a la etapa de tensión, que es donde ya salen los golpes, jaloneos, de pronto que dices, ajá, nunca me cacheteó, nunca me pero sí me jaló, o claro, sí me aventó a la cama o incluso algo, ¿no? La violencia psicológica, porque no todo es violencia física, la violencia psicológica también, el que estás gorda, el que nadie te va a querer así, tú no eres nadie sin mí, cuestiones así, esa es la etapa de tensión, ya cuando explota la violencia. Una vez que explota la violencia y quienes hemos visto de cerca y a lo mejor lo hemos vivido, viene la etapa de la luna de miel, la etapa en la que el agresor te pide perdón, dice que no va a volver a pasar,
por eso le llamamos el círculo, porque es constante, es constante. Y una vez que te pide perdón y que puede que la persona esté tranquila un tiempo, vuelve a surgir la agresión. Si esta persona no se atiende, no recibe el tratamiento necesario, porque habemos quienes creemos en la reeducación de los hombres. Claro que se puede, pero es un proceso muy complicado. Es un proceso por el cual a los hombres les cuesta mucho aceptar que tienen que pasar. Entonces, si no pasa por eso, se sigue el círculo y sigue la violencia, y podremos estar muy conocedoras del tema, pero lo normalizamos tanto, y a veces el hecho de la revictimización ante las autoridades, ante la sociedad, el que nos señalen, por ejemplo, de que es que tú sabes de género, tú sabes del tema, ¿por qué lo dejas? ¿Por qué te permites? ¿Te gusta que te peguen? Cosas así, es muchas veces lo que nos impide alzar la voz, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, la falta de justicia, la falta de acceso a la justicia que hay, como que nos nubla la vista, y pues toda la educación, la subsecretaria Leti, mi jefa, siempre habla del tema de las causas estructurales de la violencia de género, y precisamente habla de eso, ¿no? Cómo las mujeres nacemos de por sí, desde que saben que vamos a ser mujeres, empiezan las limitantes. Entonces, en lugar de nacer con una visión así 360, nacemos viendo únicamente con un ojo, porque el otro ojo nos lo tapa la cultura machista y todas esas cuestiones. Y ahora, una mujer que vive en violencia únicamente ve, como se llama visión del túnel, ve a través de eso y es lo único que puede ver, no ve la gama de posibilidades y las salidas que pueda tener de esa violencia que está viviendo. Entonces, por eso muchas veces la aguantamos y la normalizamos. Claro, no es ni que sea boba, ni que se piense en esta frase de que tan común, incluso entre mujeres, el amiga date cuenta. O sea, no es que no me quiera dar cuenta, sino que de pronto o no hay herramientas, o de plano es que es tan normal que no lo pueden ver, sí, ¿no? O no contamos con redes de apoyo realmente, porque una mujer que vive en violencia y que vive aislada de su familia, de sus amigas, de gente que le pueda apoyar, pues difícilmente va a encontrar esa fuerza y esa red de apoyo para decir basta, hasta aquí, denuncio, o me salgo, o hago esto. Entonces, por eso hablamos mucho del empoderamiento y de creación de redes de apoyo, ¿no? Claro. Por eso, si no contamos con ellas, pues difícilmente, no, como dices, no es que no nos demos cuenta, es que difícilmente podríamos salir adelante. Además, hablemos también de mujeres que dependen económicamente de sus parejas, de sus esposos, de sus novios, y que si no hay un ingreso económico y si no hay un empoderamiento económico, difícilmente esa persona va a salir de ahí. Oye, Gaby, dice aquí, mira, dice Atenea Álvarez, excelente abogada la maestra Gabriela Martínez, por supuesto que sí. Y dice Alonso López, la educación que reciben en casa, estamos por las nubes, porque para que hagan esos tipos de cosas como golpear o asesinar es porque están mal de sus facultades mentales. ¿Será que...? Me sonó algo, ¿no? Porque, ¿será que podemos justificarlos a tal grado de pensar que están mal de sus facultades mentales? ¿O en realidad es que no nos queremos dar cuenta que son hombres comunes y corrientes que van al súper los fines de semana, que hacen que van al mercado, que tienen hijos, que tienen una madre a la que seguramente aman, que tienen hermanas por las que darían la vida? ¿De verdad están mal de sus facultades mentales, Gaby? ¿O qué pasa? No. O sea, digo, a la gran maestra Marta Figueroa, es algo que ella siempre menciona y lo tengo muy claro, y dice, es que no están enfermos, claro, no están locos, están muy sanos, están conscientes de lo que hacen. Lo que pasa es de que la misma cultura y el propio Estado, a través de falta de justicia, de falta de legislación, les permite vivir en este contexto y ser agresivos. No es que estén enfermos, están muy conscientes de lo que hacen, y realmente es la repetición de lo que vieron en casa. Insisto, si en casa vivimos con una familia violenta donde el papá le pegaba a la mamá y lo normalizamos, tanto hija como hijo, ¿qué vamos a hacer? La mujer, la niña, va a buscar un hombre violento. Pues psicológicamente hablando, así va a ser. Y un hombre, ¿qué va a hacer? Va a repetir pues claro, el patrón que tiene el papá. Él dice, pues mi papá le pegaba a mi mamá y nunca pasó nada, y siguen juntos y siguen felices, pues es lo normal, yo lo voy a repetir. Y pues estas ventajas y estos privilegios que tienen al ser hombres, que las mujeres no las tenemos. Entonces, no, yo no considero que estén locos. Y también ahorita que dicen que la educación que se da en casa, afortunadamente, chico que comentó no lo dijo, pero lo hemos escuchado, el hecho de que digan, ves que pues son violentos porque las mismas mujeres son quienes las crían, ¿no? Exacto, sí. Y no, realmente no, tiene mucho que ver, sí, porque somos mujeres criadas de esa manera,
Y mientras no cambiemos nuestra perspectiva y eduquemos hijas e hijos de diferente manera, vamos a seguir repitiendo patrones. Claro. Incluso las que nos asumimos feministas, día con día estamos en deconstrucción y cometemos errores y cometemos a veces cosas que consideramos machistas, porque no es un día, ya me desperté, soy feminista y me olvidé de esta construcción y adelante. No, es una tarea constante, sobre todo muy difícil cuando estamos en una sociedad que no nos lo permite. Oye, Gaby, ¿por qué cuando se ve un caso de feminicidio, se piensa directamente en investigar al novio, al papá, al padrastro, a los tíos, a los hermanos? ¿Por qué este círculo tan cercano son regularmente los principales responsables? Bueno, en primer lugar, porque la legislación, cuando te determina las características de un feminicidio, la fracción 1 del 164 bis es esa. Cuando haya una razón de parentesco o consanguinidad, y pues por las estadísticas. Realmente, hablando desde las violaciones sexuales a niñas y niños, vienen siempre de familiares muy cercanos, de papás, de tíos, de personas que están muy cerca y que son quienes generalmente hacen o cometen violencia contra las mujeres por las relaciones abusivas que tenemos, ¿no? En una relación de pareja, si aparece pues violada con signos de algún tipo de tortura, pues inmediatamente se investiga a las personas más cercanas. Y eso no solo pasa en cuestiones de feminicidio, sino en cualquier tipo de delito, en homicidios y demás, se investiga primero a las personas, al círculo más cercano. Ya okay. Se va determinando, esclareciendo qué tanta vinculación tienen o no, pero de entrada es lo que se tiene que hacer, sobre todo cuando hay una muerte violenta o un claro feminicidio. Ok. Mira, Gaby, dice Sara Maldonado: mi padre golpeaba a mi mamá y aún así nos sacó adelante y sin estudios. No tiene nada que ver que dependan económicamente de un hombre. Una mujer que se respeta y se quiere no se dejaría hacer eso. Bueno, de acuerdo y no de acuerdo con el comentario. De acuerdo a que por supuesto que hay mujeres que pueden salir adelante, pero precisamente voy a eso, a la red de apoyo. Desconozco el contexto de la mamá de la chica, pero probablemente tuvo una red de apoyo en el trabajo, con amigas. El simple hecho de que te digan: amiga, yo estoy aquí para ti, me cuentas conmigo, el ofrecerte mi techo, el ofrecerte lo que yo te pueda dar, te motiva a salir adelante, porque ves que hay personas que te pueden apoyar. Claro que sí, no está en tela de juicio que hay mujeres que salen adelante solas, y por eso tenemos muchísimas mujeres que son madres solteras porque no se hicieron cargo de sus hijos los hombres y que están saliendo adelante, y a eso súmale que son hijas e hijos pues exitosos, responsables, en fin. ¿En qué no estoy de acuerdo con el comentario en el que dice que una mujer que se da a respetar? Claro, o sea, que si sigue con un golpeador, por ejemplo, es porque no se respeta o no se quiere a sí misma. Sí, ese tipo de comentarios tal vez los repetimos, porque incluso yo los he llegado a repetir en algún momento. No vemos el trasfondo de eso. ¿Qué es para la sociedad darse a respetar, no? Es lo mismo, volvemos a lo mismo, el contexto de la sociedad frente a una mujer, cómo se tiene que comportar, los estereotipos, y si se sale de ese estereotipo, el que diga alto, no quiero más, o no lo pienso tolerar más, o no hacerlo, está como que la división entre darse a respetar y no. Entonces creo que ese tipo de comentarios los debemos de empezar a quitar de nuestra vida diaria, y repito, insisto, estoy completamente de acuerdo que una mujer puede salir adelante sin ninguna otra persona, ya sea hombre o mujer, pero hay que tener redes de apoyo. Claro, hay que ver más allá de solo amanecer un día y decir, hoy quiero salir adelante, ¿no? Claro. Es mucho más complejo que eso. Oye, Gaby, bueno, como sabes, este programa está pensado y dirigido principalmente para jóvenes, y a mí eso es lo que me preocupa, digamos, que en los feminicidios, de acuerdo a las estadísticas, el blanco principal somos las mujeres jóvenes. ¿A qué se debe esto? Pues se debe a que no hemos prestado atención, bueno, muy en lo personal digo que se debe a que no hemos prestado atención en el tipo de relaciones sexoafectivas que tienen las y los jóvenes hoy día, ¿no? Uh-huh. Tanto como padres, como madres, como personas en el entorno de esta población. Lamentablemente, pues lo que vemos en televisión, el tipo de canciones que hoy día se reproducen, que se cantan, empezando por las de reggaetón,
que lo normalizamos tanto, lo escuchamos, hay canciones que hablan de asesinatos, de feminicidios, y que lo vamos normalizando tanto, lo va interiorizando las chicas, los chicos, ¿no? Y además de que, pues, ha ido a la alza el tema de trata de personas, de agresiones sexuales, o sea, es todo, toda la problemática social que se vive hoy día, incluso temas de economía, que desempleo y todo eso, desemboca en que en general la sociedad, así lo pienso yo, desemboca su coraje contra las mujeres y contra sus derechos. Es la idea que tengo yo, ¿no? Siento que por eso y porque no estamos prestando atención en lo que estamos consumiendo y que nos replica esta cuestión de violencia, además, insisto, en la falta de acceso a la justicia. ¿A partir de cuándo podemos denunciar? A ver, voy en la calle y alguien me toma una fotografía o me voltea a ver, o tengo que esperar a que se acerquen a mí, o tengo que esperar a que alguien más esté como de testigo de que me agredieron físicamente, o a partir de cuándo podemos levantar una denuncia, ya sea de alguien desconocido o de alguien cercano a nosotros. Bueno, el acoso callejero ya está aquí en Chiapas, ¿no? Incluso existe una app que desde la Secretaría Municipal de la Mujer crearon precisamente para estas cuestiones de denuncia. Lo puedes hacer en cualquier momento desde que tú te sientas agredida. El problema es el proceso que viene después. Claro. Porque muchas veces por falta de pruebas o por falta... Lamentablemente las y los abogados somos muy legalistas. Uh-huh. Si no encaja exactamente en cómo viene con coma en la legislación, no lo tipificamos, ¿no? Uh-huh. Por eso hablamos de capacitar a juezas, jueces, ministerios públicos en perspectiva de género, en el protocolo que tiene la Suprema Corte de Justicia, para lograr identificar el por qué si debe o no debe proceder cierta denuncia o cierto asunto, ¿no? Porque generalmente dicen, es que eres una exagerada, o hablan, cuando me ha tocado dar capacitaciones, una persona, un hombre decía que, pues, ¿qué tiene de malo decir que una mujer es hermosa en la calle? Pues, uh-huh, tiene mucho de malo desde que te sientes incómoda como mujer, ¿no? Entonces, esas cuestiones, claro que las podemos denunciar, y ya hablando de una persona que conozcas, de una pareja, desde que te empieza a gritar, a insultar, puedes meter tu denuncia. Hay órdenes de protección, hay ciertas medidas que se pueden implementar, pero lamentablemente, por lo mismo que no conocemos el tema y que no sabemos a qué lugares acudir, cómo, claro, acudir, no denunciamos, o por miedo a la revictimización, al que te digan, porque me ha tocado verlo, pues es que ¿qué hiciste mal? ¿O qué estabas haciendo tú? ¿O por qué lo hiciste enojar? ¿No? Uh-huh. Entonces cosas así, te mandan de regreso a tu casa y dices, bueno, entonces ¿para qué fui a denunciar si no va a pasar nada? Entonces, la falta de credibilidad a las autoridades también ha permitido eso. Entonces podemos denunciar desde el momento en el que nos sintamos agredidas. Lamentablemente los procesos son muy tediosos, muy costosos, muy largos, y repito, muchas mujeres no tienen ni el tiempo ni la economía para seguir con estos procesos. Además, Gaby, ¿qué pasa con, bueno, digamos, ya ocurrió algo, uh-huh, y se hacen no precisamente solo los familiares, como vimos por ejemplo en el video de hace unos minutos antes de que nosotras entráramos al aire, de la marcha que estaba iniciando por este asesinato, ¿no? Sino que además han habido muchas manifestaciones estos días de performance de chicas feministas que salen cantando un coro que inició en Chile y que, uh-huh, ha cruzado fronteras, ¿no? Pero esto trae consigo burlas, tergiversaciones del tema. Entonces, ¿cómo nos manifestamos? O sea, ¿cuál es la forma de la que podríamos agarrarnos las mujeres para expresar qué tan vulnerables nos sentimos en la sociedad? Sí, bueno, pues hemos visto infinidad de formas de manifestación de nosotras las mujeres, que ya estamos hartas de eso, manifestaciones pacíficas y manifestaciones agresivas, y sea como sea, siempre la sociedad va a señalar, porque el hecho de que una mujer, sobre todo, se salga de los estándares o de lo que dicta la sociedad, pues ya es para escandalizarse, ¿no? Todo lo femenino que se revela, y lo considerado femenino, incluso con lo que está pasando con la pintura de, claro, de Zapata, por ejemplo, el hecho de que lo femenino está desvalorizado, es vergonzoso. Entonces, cada que una mujer o que algo en el entorno de la mujer se manifiesta y dice hasta aquí, va a empezar a ser señalada. Yo creo que no nos tenemos que preocupar por lo que diga la sociedad,
no perdamos el tiempo tratando de convencer a personas que se esconden detrás de una pantalla, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer es lo que hemos hecho las activistas y feministas hasta el día de hoy, manifestarnos con las formas que tengamos que manifestarnos y darle acompañamiento a mujeres víctimas. Yo creo que si generamos una revolución desde la conciencia de nosotras y desde el acuerparnos entre nosotras, la sororidad, vamos a crear muchas cosas. Si seguimos capacitándonos, si seguimos llegando con información a las mujeres, si seguimos brindándoles ese apoyo a ellas, creo que poco a poco vamos a ir logrando grandes cosas. No nos preocupemos por lo que otras personas puedan decir, porque bien o mal siempre nos van a señalar y vamos a ser incómodas. Y ese es el problema. Cuando generamos una incomodidad a las personas, a la sociedad o a las autoridades, pues suele pasar esto. Entonces, a seguir con las luchas, con las marchas, acompañando casos de violencia, acompañando a mujeres, a sus hijas e hijos, y para adelante, porque si nos detenemos jamás vamos a lograr el pleno goce de nuestros derechos, porque como bien dicen por ahí, nuestros derechos no nos los han otorgado, los hemos arrebatado. Claro. Y así es como tenemos que seguir haciéndolo. Oye, Gaby, ¿a dónde podemos acudir? Yo sé que podemos acudir con ustedes al Departamento de Género, pero dinos, ¿dónde se encuentran? ¿Bajo qué circunstancia puedo llegar con ustedes, digamos? ¿Y qué sí puedo esperar? Porque yo sí creo que se está trabajando en ello. Sí, mira, pues de entrada, la Secretaría de Igualdad de Género como tal no tenemos atribuciones más allá de capacitación y de acompañamiento a casos de violencia. En específico, te repito, yo sí he atendido a mujeres que llegan, pero ya yo empiezo a canalizarlas dependiendo la situación en la que estén. Dentro de la Secretaría hay programas federales, uno de ellos es el programa PAIMEF, uh-huh. En la que se cuenta con especialistas, psicólogas, trabajadoras sociales y abogadas que están distribuidas en los municipios con alerta de género, y hay una unidad móvil. Aquí en Tuxtla Gutiérrez tenemos a las chicas que pertenecen a PAIMEF en el anexo de la Torre Chiapas, el primer piso, en las oficinas de la Secretaría de Igualdad de Género, y cualquier momento que ellas requieran pueden acudir personalmente, se les atiende, y si no pueden acudir o por cuestión de emergencia que necesiten contención emocional o algo similar, está la línea digital PAIMEF. No recuerdo el número ahorita, pero con gusto te las hago llegar para que igual las publiques, y el teléfono está 24 horas para cuando una mujer víctima de violencia lo necesite, puede acudir a ese número. Y te repito, tenemos en Chiapa de Corzo, Comitán, San Cristóbal, en los municipios con alerta de género. ¿Qué alcances tienen? Pues bueno, la abogada le puede dar acompañamiento a su asunto, ser una guía, la psicóloga pues contención emocional, lo más básico. Cuando ya haya una agresión sexual que se requiera de cuestiones médicas o de algún otro tipo, ya se canaliza con las diferentes dependencias. Afortunadamente tenemos una coordinación interinstitucional con las diversas dependencias de gobierno y hemos recibido muchísimo apoyo tanto de DIF como de otras instituciones que nos brindan el apoyo cuando se escapa de nuestras manos. Claro. Desde el momento en que se sientan que se les están violentando sus derechos humanos y están siendo víctimas de violencia, pueden acudir, se les hace una valoración y las encargadas de eso determinan hacia dónde se canaliza o si realmente es un caso de violencia o no lo es. Claro. Entonces, pues estamos a la orden en la Secretaría, estamos en anexo a la Torre Chiapas, en el primer piso, y ahí están las chicas PAIMEF también. Ok. Oye, Gaby, ¿algún último mensaje que le quieras dar? Porque ya terminamos el programa. Para todas las que nos vieron y los que nos vieron, para que de pronto esto que está ocurriendo, que es muy triste y es trágico, sea una buena excusa como para movernos, ¿no? Un poco. Sí, pues el único mensaje que yo puedo dar es pedirles a todas que no tengan miedo de denunciar, que siempre va a haber alguien que las pueda acompañar, que las pueda apoyar, tanto las redes de apoyo que tenemos cerca como autoridades sensibles. Afortunadamente hemos logrado capacitar al funcionariado público durante este año que llevamos trabajando en la Secretaría, y hemos visto muchos cambios en sensibilidad en funcionarias y funcionarios públicos. Entonces, lo único que puedo decir es de que no tengamos miedo, que lo contemos ahora sí con quien más confianza tengamos, y que busquemos salir de eso, que va a haber gente que nos va a apoyar, que va a haber instituciones que nos puede brindar el apoyo que necesitamos, y que no permitamos nunca que nos violenten,
que nos humillen y que nos arrebaten nuestros derechos. Sigamos luchando, sigamos saliendo a las marchas, sigamos pronunciándonos, sigamos defendiendo a nuestras compañeras. Y porque somos eso, somos aliadas, somos compañeras, y si no nos defendemos entre nosotras, nadie más lo va a hacer. Entonces tenemos que seguir haciéndolo. Muchas gracias, Gaby, por venir el día de hoy. Gracias. Qué triste que un tema así nos tenga que unir, pero gracias por toda la información. Yo creo que además de más claros, como que los que teníamos un poco de dudas al respecto, ya quedó un poco más esclarecido el tema, ¿no? Y que esto media hora no alcanza, ¿no? Claro. Pero que pueda movernos para saber, bueno, de pronto que voy a investigar más, o yo creía que a todas las muertes se les llamaba así, o creía que nada más por ser mujer, ¿no? De pronto que esto nos pueda llamar a seguir sabiendo más del tema. Muchas gracias, Gaby. Gracias a ti. Gracias a todos los que nos vieron el día de hoy. Recuerden, amigas, que el miedo siempre nos haga más fuertes y hay que denunciar. Eso sí, siempre. Así es. Gracias a todos los que nos vieron. Recuerden que nos vemos el siguiente martes a las 6 de la tarde a través de Ultimátum MX.